Hola guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fede mi guitarra. Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis los mejores tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis y en español. Me les traigo Los Miserables de Cadena Perpetua. Me habéis pedido muchísimo ahí abajo en los comentarios que subiera un tutorial de esta banda de Cadena Perpetua y me ha encantado, así que vamos a ello. No olvides darle a me gusta, añadirlo a favoritos y suscribirte porque subo vídeos todos los martes y viernes y haciendo clic justo ahí en este botón que es totalmente gratis, te mantendrá informado de todas las novedades de tus clases de guitarra favoritas. Así que nada, ¿estáis listos? ¡Vamos! Vale, guitarristas, vamos con Los Miserables de Cadena Perpetua. En primer lugar os voy a enseñar los acordes que intervienen en este tema y después las partes y sus ritmos. El primer acorde que aparece es un Mi en power chord. A continuación un Si en power chord. Después aparecerá un Do sostenido en power chord. Más adelante un La en power chord. Y finalmente, el último acorde que aparece es un Sol sostenido en power chord. ¿De acuerdo? Esos acordes. Si todavía no sabes cómo tocar estos acordes, te recomiendo que hagas clic aquí. Te va a llevar una serie de vídeos en los que te explico paso a paso y con todo detalle cómo tocar los acordes que os acabo de decir, los acordes que aparecen en esta canción de Cadena Perpetua. Si ya tienes claro cómo tocarlos, vamos a seguir con la explicación de este tema. Vale, guitarristas, en primer lugar vamos con la introducción. En la introducción van a hacer lo siguiente. Y una vez se acaba esto, empezaría la parte del verso, ya empiezan a cantar. Entonces vamos a colocar el Mi en power chord y vamos a tocar abajo arriba 16 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero más rápido. Ya se cogería la parte del verso. Aquí en el verso vamos a utilizar dos acordes y dos guitarras. Va a aparecer una guitarra que va a hacer un punteo y os lo voy a explicar cuando acabemos con la parte rítmica. Aquí vamos a tocar dos acordes, el Mi en power chord y el Si en power chord, ¿de acuerdo? Con el Mi en power chord vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos repetido en la parte de la introducción, es decir, 16 veces abajo arriba. Y ahora vamos a cambiar al Si en power chord tocando lo mismo, 16 veces abajo arriba. Vale, todo esto va a ser mucho más rápido, veremos la velocidad normal. Y en el Si en power chord vamos a tocar de fondo el siguiente punteo. ¿De acuerdo? Vamos a tocar con el dedo índice la tercera cuerda traste número 9 una vez. Después vamos a tocar también con el dedo índice la tercera cuerda traste número 8 una vez. Subiremos dos trastes a la tercera cuerda traste número 6. Y finalmente, dedo índice tercera cuerda traste número 4. ¿De acuerdo? Quedaría. Guitarristas, y ahora vendría la parte del precoro, la parte de lo del na 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 na. Sería lo siguiente. De acuerdo, aquí va a aparecer ya el Do sostenido en power chord, el La en power chord, el Mi en power chord y el Si. De acuerdo, ese va a ser el orden con el que vamos a tocar los acordes, esta rueda de acordes. De acuerdo, colocamos el Do sostenido y vamos a tocar abajo arriba 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiaremos al La en power chord y lo mismo, 8 veces abajo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al Mi en power chord y exactamente igual, 8 veces abajo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cambiamos al Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
en la última rueda que hacemos esto antes de que se acabe esta parte del precoro, el último acorde era el si en vez de tocar abajo arriba. 8 veces vamos a tocar. Una vez hacia abajo, 2 veces hacia abajo, 3 veces hacia abajo y 4 veces hacia abajo. Es decir, vamos a tocar 4 veces un toque hacia abajo en este power chord. Y ya nos cogeríamos con las otras partes del tema, ¿de acuerdo? Vale, guitarristas, vamos ahora con la parte del estribillo que sería el siguiente. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tocar los siguientes acordes. En primer lugar, mi en power chord. Después el do sostenido en power chord. A continuación, el si en power chord. Y finalmente, el la en power chord. Y vamos a tocar lo siguiente. Abajo, arriba, 4 veces cada acorde. Es decir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Y ahora finalmente, en la última rueda que hagamos en el estribillo, vamos a tocar los siguientes acordes. En primer lugar, el mi en power chord. Después el do sostenido. Después nos vendremos ya por primera vez al sol sostenido. A continuación el la. Y finalmente el si, ¿de acuerdo? Y os explico, vamos a tocar en el mi 4 veces abajo arriba. Cambiamos al do sostenido y tocamos 1, 2, 3, 4. También 4 veces. Y ahora nos venimos al sol sostenido y tocamos 8 veces abajo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al la y tocamos 4 veces. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al si y tocamos 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y nada, guitarristas, ya tendríamos todas las partes que intervienen en Los Miserables de Cadena Perpetua. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides darle a me gusta y añadirlo a favoritos. Y no te olvides suscribirte porque subo vídeos todos los martes y viernes. Y de esta forma estarás al tanto de todas las novedades de tus clases de guitarra favoritas. Tampoco te olvides de seguir las clases en las redes sociales. Te dejo ahí en pantalla los enlaces y, por supuesto, también ahí abajo en la descripción de este vídeo. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!